Hello, Viviana. Good evening. Good evening, Patricia. How are you? Fine, thanks. Hello, good evening, Miss. Welcome. Good evening, good evening, teacher. Hi. Well, we're going to start the video conference at 8 o'clock. So we're just missing 4 minutes and then we're going to start. I'm going just to finish some things. I will be setting some things here on my computer and then we're going to start, okay? Okay, teacher. Okay. Okay, teacher. Okay, I'll be back. Como ladra. Mire, ya terminó la sección 3. Usted ya había terminado, ¿verdad? Sí, la sección 3, sí. Ajá, yo también la terminé anoche y voy en la 4, ¿ya? Ya empecé, sí. Ajá, yo también empecé a leer. Estaba algo confuso eso, lo de los... Ajá. Pero una parte que ustedes decían que no se podía contestar, fíjense que a mí me sucedió algo, que los contesté todos y yo le daba enviar las respuestas y no me las agarraba. Luego las volví a responder todas así como eran y les di y me las agarró todas y todas salieron buenas. Sí, en la de lectura comprensiva. Una lectura comprensiva, cabal, donde hay una carta, donde hay una carta que le envían, donde hay que sacar las características de un pueblito, pueblito de Canadá, creo que es. Ajá. Sí, que dice que son, no sé si 4 o 5 características. Son 6 creo. O 6, ajá. Pero si no las... Hello, Laura. Good evening. Ay, perdón, pensé que no te escuchaba. Aquí estoy. Buenas noches. Okay. No la vemos. No, tengo apagada la cámara. Estoy en mi camita acostada. Sí, me duele la cabeza. Ah, Dios. Sí, ya me tomé mi pastilla. Que me tomo yo para todo el mal. A todos mis achaques, pero aquí estoy. Qué bueno. Está eso. Bien. Yo creo que somos las 3 primeras que parecemos. Creería, yo creo que sí. Yo creo que hay más compañeros. Y hacer teacher también, creo yo. Fátima también. Y teacher. Le estaba comentando a Liliana que ya terminé la sección 3 y voy en la 4. Ah, ok, qué chido. ¿Ya hizo el examen? Sí, ya lo hice. Ah, pues vamos similar. Porque yo leí adelantando 4. Empezando a leer. Ajá, yo también. Ajá. A ver cómo nos va. A ver. Llevamos la mitad casi. Sí, la mitad. Okay. Okay, good evening to everyone. Well, we're going to start with the video conference right now. But before to start, how's the weather where you're living? How's the weather? It's okay? Because here in my... Yeah. It's okay. In Santa, it's okay. Oh, okay. Very good. So because here in Sulutan, it's about rain. And I don't know if I'm going to have some problems with my internet connection because sometimes when it rains, it's a little bit like with lag, the video conference. I have this problem, doesn't happen tonight, but if it happens, I will let you know what we are going to do, okay? So, but let me know if you listen with lack, okay, of you cannot listen to me. Well, first of all, I would like to know how you are with the exercises that you are developing on the platform. Do you finish the section 2? I was listening to some of you that already complete the section 3, okay? And what about the rest?
Did you complete the section two? Section one? Yes, teacher. Okay, Ms. Rodriguez, you already completed section two and one. Yes. Okay, excellent. Very good. Mr. Saldana? Yes, teacher, I do. Okay, very good. Mr. Giovanni? Hello, Mr. Giovanni. Yes, teacher. Okay, okay, very good. Excellent. Ms. Mata? Ms. Diana? I'm sorry, teacher, I didn't hear. Well, I was asking you that if you has already, if you have already, I mean, complete the section one and two. The one that you said to send yesterday? No, no, no. The section one and two. Platform. Yes, I completed it. Okay, excellent. Very good. Ms. Piñate? Yes, teacher. I completed it too. Excellent. Ms. Garcia? Yes, teacher. I completed. Okay, very good. I'm seeing that most of you have completed section one and two, and that's good. We're going to continue with section two. We are going to finish tonight the section two because tomorrow we are going to be checking some things about the section three. We're going to continue talking about the simple past, but this time we're going to be discussing a little bit the simple past using the verb to be. That's the topic for tonight. First of all, I'm going to show you the lesson objective. In the platform, just give me a second. These and this. Okay, here. Okay, in the platform, we have a lesson objective that it says, sorry, guys. Okay, here. Can you see this? Can you see my screen? Can you see my screen? No yet. No, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. No, yes. Right now. Okay. So, the lesson objective says participants will have a chance to listen to a conversation where past of be is used. Here we have teacher. Teacher. Oh. Okay, okay, yeah. Nada, nada, nada. Sorry. I was telling you that we're going to be discussing about the use of the verb to be in simple past. And we're going to watch the video first, and then we're going to be discussing about it. The video, you can find it in section 2.8, okay? When we use the simple past in the verb to be, we don't need auxiliaries. The auxiliary verb did in this kind of structure. Now I'm going to explain you why and how we use it. So first of all, pay attention to this. Can you listen to the audio? No, teacher. No yet. Not yet. Okay, let's check it out and check it out again. Okay. Participants will have a chance to listen to a conversation where past of be is used. Hi to all. Welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of be. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of be. Let's listen. Hi, Don. How was your vacation? It was... Sorry, because the resolution is not okay.
she is used. Hi to all. Welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of be. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of be. Let's listen. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, there we have the conversation. And figure it out. In this conversation, we're going to find some structures using the verb to be in past. As you know, the verb to be in past can have like two different forms to write it. We're talking about was and were. Okay, was and were. I'm going to use my marker here and I'm going to just underline those structures, okay? Here we're using, I'm going to use red, it's better, I think. Okay, was, where, okay, where, and there is another one here. Okay, was. Okay, there we have the structures. When we use was and where, the first thing that we need to know is that was is commonly used with a singular, okay? In the case of where, this one can be used with plurals. When we're talking about plurals, we're going to see, and also, we have like different forms of simple past using the verb to be. The first form is like the ones we call affirmatives, negatives, and questions. And we're going to find all these here in this conversation. In the first one, we had, how was your vacation? How was? This is an interrogative sentence. How long were you there? This is an interrogative sentence. But in the case of this one, this is an affirmative sentence because we are just using the first structure, like the subject, the verb in past, and a complement. The other one, this is another interrogative sentence. So we're going to study those in the next video. This is just a conversation that we must listen and practice. The video where we're going to find, the video where we're going to find all the instructions and all the rules for the use of the simple past using the verb to be, we're going to find it in this video, in 2.10. First of all, we have the lesson objective that it says, in these sections, participants will study the past of be. Okay, this is the aim of this lesson objective. Questions and chores answered will be taught. These questions are going to be about the past of be, okay? Later on in this video, we are going to see, we're going to study, in this session, we're going to study those forms, okay? The use of was and the use of were. So pay attention to it. And then we're going to be discussing. Participants will study the past of be. Questions and short answers will be taught. Hello, nice to have you back. I'll make reference of the past of the verb be. Let's start. Past of be. Were you in Hawaii?
Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Were you and your cousin? Okay, we're going to stop here. In this part, we have like the grammar focus. And in this part, we're going to find the interrogative sentences. As you noticed before, in the simple past tense, do you remember that we use an auxiliary verb? Do you remember what auxiliary verb do we use in simple past? Did. Did, exactly. Yes, that's correct. Okay, did. In the use of a simple past, using the verb to be, we don't need it. We don't need the auxiliary verb. Why? Because when we use the verb to be, the verb in past is the ones that give us the understanding of the whole sentence. In this case, we're using like where, was, where, and where. If you notice here, where, it is commonly used when we use the subject you, okay? You, as the ones like in present simple, on simple present, that we use are, so it's a little bit similar to it. If we use the subject you, we're going to use where, okay? And also, if we want to talk about plurals or third person plural, we're going to be using where. In the case of was, is when we refers to a singular nouns, like this one, the weather. What are we talking here? What are we talking with this question? Or what do we want to know about this? So the aim of this question is going to be the weather, okay? That's what we're going to be discussing. So if you notice this, this is a noun and it is singular and we're using was. This kind of questions has two possible answers. And these are called like short, okay, short answers. I'm going to write it here. This is what is called short answer. Yes, I was. No, it wasn't. Yes, we were. No, they weren't. This will depend on the subject that we are using. If the questions start like, where you, okay, where you, that means that someone is asking us, asking to us. If we're going to answer in a short way, or in a short answer, we're going to use our pronoun. If just suppose that Miss Patricia is asking me something, okay? And the answer that I'm going to use for answering her is I, because it's like yo in Espanol, okay? Yes, I was. This is just for when we want to say like sí in Espanol or when we want to say no in Spanish, okay? So those are the possible answers. In the case of the nouns that we, or in the case we want to refer to a noun, we're going to use, if this noun is not a person or any other people, we're going to use it. Aquí utilizamos el it porque no estamos hablando acerca de personas, ¿verdad? El it se utiliza sobre animales o cosas. En este caso, estamos hablando del clima, ¿ok? Que no es
no es un nombre propio, entonces ahí utilizamos nosotros el it. No, it wasn't. Was the weather okay? No, it wasn't. Or it could be like, yes, it was. Podemos tener dos tipos de respuesta. Aquí recordemos que simplemente es cambiar las versiones. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a contestar. Was the weather okay? The possible answers could be like, no, it wasn't. Yes, it was. Then we have the two possibilities. Well, then, when we use like, how long were you away? How long were you away? ¿Por cuánto tiempo estuviste fuera? Estuviste fuera. I was away for a week. En este tipo de pregunta, nosotros damos una respuesta larga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un WH question una estructura en la que nosotros estamos utilizando, una estructura en la que nosotros estamos preguntando por detalles de algo. No es una respuesta de sí y no, sino de detalles. Probablemente la respuesta varíe dependiendo de la persona que se le pregunte. No vamos a tener solamente que contestar sí y no, eso no. Concuerda con este tipo de pregunta. Lo mismo sucede when we're using like how was. When we use how was, we're asking for information. So the same's happening here. If I'm asking for information, my possible answer will vary because or it depends on the person I'm asking to. Then in simple past, we use like two different constructions. The first one is was not, and the second one is were not. If we use like the construction with the apostrophe here, we're going to read it like wasn't. If you want, you can repeat it. You don't need to open your microphone, but you can repeat that pronunciation. Okay, wasn't. Weren't. Okay, it's like that. Wasn't and weren't. Those constructions was not and were not. Okay, this is how the simple past works with the verb to be. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Algo que quisieran? No sé si me puede dar una pequeña explicación en español, porque... Por supuesto que sí, así es, don. Claro, por supuesto, don Manuel. Vale. En el caso, nosotros anteriormente hemos estado hablando del pasado simple. El pasado simple, donde nosotros, en el caso de las oraciones interrogativas, utilizamos el auxiliar did. Sucede que cuando nosotros utilizamos el verbo to be, en pasado simple... No necesitamos el auxiliar did. El auxiliar did en este tipo de oraciones con el verbo to be no son necesarios porque el mismo verbo to be nos permite a nosotros darle un contexto completo a lo que es la oración. Le explico brevemente la parte de las preguntas, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos el where, usualmente es cuando nosotros hacemos referencia a tercera persona, ¿ok? Segunda persona, que en este caso es you, y tercera persona plural. Tercera persona plural. Estamos hablando como tercera persona si nosotros utilizamos el you, utilizamos el we, y si utilizamos el they. Ahí nosotros utilizamos el where. Cuando hablamos de primera persona y tercera persona singular, aquí nosotros vamos a utilizar el was. También el was se utiliza cuando hablamos acerca de nombres singulares. Por ejemplo, the weather, que es el que tenemos aquí, el clima. El clima es un nombre común, pero singular. ¿Okay?
Entonces, en este caso sería tercera persona singular. Aquí nosotros vamos a utilizar el was. Ahora, ¿qué sucede con las respuestas? Dependiendo la pregunta a quién va dirigida, la respuesta que demos nosotros tiene que ir acorde con su respectivo pronombre. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de que si Miss Patricia me pregunta algo, la respuesta que yo voy a dar tiene que llevar el pronombre I, que significa yo, porque soy la persona que está contestando. Ahora, si contesto por alguien más, entonces ya yo utilizaría el he o utilizaría el she. Lo mismo sucede con el resto de respuesta. Estos son respuestas cortas. Aquí tenemos dos opciones, o respondemos sí o respondemos no. Respondemos yes I was, no I wasn't, or yes it wasn't, perdón, no it wasn't, or yes it was. Esas dos opciones las tenemos nosotros para responder a este tipo de preguntas. Y esas serían las únicas respuestas que existen para las preguntas que inician con el verbo to be en pasado, que es was or were. Son respuestas cortas. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos ya los WH questions, aquí tenemos un ejemplo de ello, que es el how. Aquí nosotros ya no estamos preguntando por sí y no, estamos preguntando por detalles. En la número uno estoy diciendo, o estoy preguntando yo, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera o lejos? Aquí la respuesta que yo voy a obtener va a variar dependiendo a quién se lo pregunte. ¿Sí? Probablemente si yo se lo pregunto a don Manuel en algún viaje que hizo, pues él me va a responder que probablemente fueron 2 semanas, 3 semanas. Si se lo pregunto a Ileana, pues ella me va a responder o me va a dar otra respuesta, dependiendo del tiempo que haya permanecido fuera, en alguna vacación o algo, ¿sí? Estos son detalles que son, le podríamos llamar respuestas variantes. Respuestas variantes, porque no existe una similar. ¿Sí? En estructura sí, por supuesto, pero en respuesta varía. Lo mismo tenemos con el how was. Aquí estamos preguntando nosotros por explicación o detalles sobre algo. La pregunta en español dice, ¿cómo fue tu vacación? ¿Cómo fue tu vacación? Ah, probablemente don Manuel me va a empezar a contar todo lo que hizo en vacaciones, cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, etcétera, etcétera. Aquí estamos preguntando detalles. Cuando una oración inicia con was and were, respuestas cortas. Cuando una oración inicia con un WH question, que siempre utilizamos el was and were porque sirven como auxiliares. Lo único que, si nosotros utilizamos el was or were, aquí ya no se utiliza el did. El did desaparece. En todos estos tipos de preguntas desaparece. Lo mismo sucede en las respuestas. Si a mí me preguntan con was or were, mi respuesta va a ser con was o were, ¿okay? Tal cual lo tenemos aquí. O si me preguntan o me hacen una pregunta con el WH question, preguntas largas, yo voy a responder con detalles utilizando la estructura siempre del was y siempre del were, dependiendo lo que yo vaya a contestar. ¿Queda clara esa parte, don Manuel? Sí, queda claro. Luego tenemos... ajá, dígame. El was siempre iría después de la persona. Sí, iría antes, sería antes del pronombre. Ay, de... Okay. Muy bien. Luego tenemos por aquí las contracciones. Las contracciones de wasn't and weren't. Estas contracciones simplemente es para cortar la pronunciación. Realmente lo que significa es un was not o un were not. Esas son las dos posibles respuestas y teníamos nosotros para cortarlo. Esto generalmente se hace en inglés americano. Pues, se dice wasn't o se dice weren't.
ahí tenemos nosotros las dos opciones para hacerlo. Cualquier forma que ustedes lo hagan, pues está correcto, significa lo mismo. Bien, vamos a parar aquí. ¿Tienen alguna otra consulta antes de quitar esta pantalla? ¿No? Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Wasn't on vacation. Perdón. Vamos a pasar a la siguiente parte, donde nosotros vamos a dar inicio. Esto, vale, les voy a explicar algo. En el caso del Knowledge Check 2.11 y el 2.13, simplemente no los vamos a desarrollar durante la videoconferencia para avanzar un poco en los temas. Sí, estos, si es posible, lo pueden estudiar ustedes, lo pueden, perdón, completar ustedes en sus espacios que consideren. Y sí, claro, si ya tienen alguna consulta específica de esos ejercicios, me lo pueden hacer yo con gusto. Lo toco aquí en la videoconferencia para resolverlo o para ver el problema que se haya presentado en los ejercicios. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la sección número 3. Veamos. Solo esperemos que cargue. No sé por qué no me carga. Aquí está. Aquí tenemos. La sección 3 inicia or starts with the lesson objective 3.0. It says, in this session, participants will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there are, one, any, and some. These are the, I'm going to use my marker, okay, to highlight this part. This is, or these are the words that we are going to be discussing in section number 3. There is, there are, one, any, and also the last one is some, okay, some. Ahí tenemos nosotros las palabras que nosotros que vamos a aprender durante esta sección. Vamos a visualizar el primer video. El primer video trata sobre una conversación. La conversación está basada en ambos. Vamos a identificar cómo se utiliza cada uno de estas palabras dentro de la conversación. Veamos. Welcome everybody to section 8. What's your neighborhood like? As we always do, we listen to a conversation. Welcome everybody to section 8. What's your neighborhood like? As we always do, we listen to a conversation in order to get ready for our topics, which will include places around town, location, and there are. In this session, you will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, one, any, and some. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Can you listen to a conversation? Wanna identify this. Okay, the use of there is and there are. When we use there is and there are, it's because sometimes can be used like questions for asking places, okay? Or sometimes we can use this to point it out some things. Like if I say, there is an apple on the table, there is an apple. I'm pointing out with my finger like something is in a specific place. That's one of the uses of there is and there are. What happened with there is and there are? Why are they similar? Well,
Yes, they are similar in meaning, okay? Because in the use of these two words, we're gonna find a differentiation in use, because there is commonly used, or where it is used in singular nouns, And the use of there are, this is when we want to talk about plurals, okay? Plural. Yes, there is singular, there are plurals. Well, here in the conversation, we wanna see the structures of the questions. As you notice, always we want to ask for a question, or we want to, I mean, construct a question, we need an auxiliary verb. When we use the verb to be, it's not necessary, but sometimes it is. In this kind of question, are the verb, in this case, the main verb, is at the beginning. Why it happened? Because this is a question. The old questions start with the verb. Then we're going to use, or we're going to point it out, the subject, and also the complement of the sentence, okay? Verb, subject, and complement. That's what we're going to use. The question here is, are there any around here? He's asking about the grocery store. But when he asks, he do it using like the plural of that interrogative sentence. Aquí utiliza el plural. ¿Por qué el plural? Bien, porque cuando nosotros utilizamos el any, estamos haciendo marcándolo como una solicitud sobre plurales. Digamos, este Jack dice, estoy buscando este un grocery store, y la pregunta que él hace es, are there any around here? ¿Hay alguna por aquí? Okay, ¿hay alguna por aquí? El alguna está formando un plural en la pregunta, porque no está preguntando por una específica, sino por un conjunto. Puede ser que hayan dos o tres en la ciudad, pero él quiere saber dónde encontrar la más cercana, donde él se encuentra. Okay. Eso es en el caso de este tipo de pregunta. El any, muy importante el uso del any. El any se utiliza únicamente con preguntas. Y cuando nosotros vamos a crear o utilizar una oración negativa. El any es algo similar a utilizar el some. Lo que sucede es que el some nosotros lo utilizamos en oraciones afirmativas. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos nosotros una oración afirmativa que nos dice, there are some on Pine Street. There are some on Pine Street. ¿Okay? Oración afirmativa. Esta es una indicación donde puede encontrar un grocery store. Luego, si esta oración estuviese en negativa, aquí nosotros tendríamos que eliminar el some y sustituirlo por un any. Que si nosotros fuésemos a responder en forma negativa, ¿ok? Luego, de la misma manera que se utiliza el are there, se puede utilizar el is there, siempre en pregunta. Lo que sucede aquí es que estamos utilizando singulares.
Aquí nosotros estamos indicando uno, ¿ok? Is there a laundromat near here? Laundromat near here. Aquí el eight me indica solamente uno, singular. Al utilizar singular, la forma que yo voy a utilizar es el is, ¿ok? Is, que siempre nosotros vamos a utilizarlo para ello. El are, usualmente, se utiliza para plurales. Hay formas de contractar el there is y el there are. Aquí nosotros podemos utilizar en una oración como there's with s at the end. There's, okay, there's one across from the shopping center. Okay. Ahí tendríamos nosotros básicamente la parte del uso del there is y el there are. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Yo les voy a compartir un pequeño enlace donde vamos a practicar el uso del there is y el there are. No se los voy a mostrar en la pantalla. Únicamente les voy a compartir el enlace para que podamos practicarlo. Les voy a dar 10 minutos y lo vamos a hacer en parejas. Yo les voy a enviar a los breakout rooms, les voy a compartir el enlace antes, ábranlo en su teléfono, computadora, dependiendo de donde estén conectados, y luego empiezan a resolverlo. Lo voy a hacer en parejas por el hecho de que se pueden ayudar entre ambos, ¿sí? Tal vez uno tiene la respuesta y le ayuda al otro y así viceversa. Deme un segundito, solamente voy a ir a copiar el enlace. Cuando lo termine, les voy a pedir que le tomen una captura de pantalla. Esa captura de pantalla, esa sí me la van a compartir por WhatsApp. Aquí va el enlace. Lo pueden visualizar ustedes en el chat de esta videoconferencia. Ahí tienen ustedes el primer ejercicio. Si gustan, ¿saben lo que vamos a hacer? Les voy a compartir los tres enlaces de los tres ejercicios para que así ustedes ya los tengan y los vayan completando, dado caso no logremos terminarlos hoy, de esto debido al tiempo. Ok. Un segundo. Bueno. En este último nos vamos a fijar muy bien en la imagen para poderlo contestar. Dependiendo de lo que nosotros observemos en la imagen, así vamos a responder. Por ejemplo, si no observan algo de lo que se está mencionando, sería un negativo. Si lo que se está mencionando se encuentra en la imagen, nosotros lo vamos a tomar como un afirmativo. Bien, ahí tienen los tres enlaces. Voy a crear, si gustan, cópienlos porque los van a perder al crear los breakout rooms. Solo que a mí no me ha caído nada en el WhatsApp. En el WhatsApp, perdón, se los voy a compartir en el WhatsApp también. Lo estaba compartiendo en el chat de la videoconferencia. Pero ahorita mismo lo comparto en el WhatsApp también. No se preocupen.
Y el último que sería el negativo. Thank you. Teacher, I have a question. We need to practice in the three links or only the three links. If you don't finish, don't worry. You're going to have 10 minutes, okay? But if you don't finish, don't worry, okay? So you can complete it later because these exercises are not great. Those are just for practicing. Estos ejercicios no tienen ninguna ponderación, simplemente son para practicar, ¿ok? Yo creo que la mayoría de equipos, si logra comprender eso, en este tipo de ejercicios, todos los que yo les podría compartir en las videoconferencias que no sean de la plataforma, no tienen una ponderación. Así que los vamos a utilizar únicamente para ir mejorando y practicando nuestro inglés, ¿ok? Ok. Bien, voy a crear los breakout rooms ahorita. Y nos vemos en un momento, ¿ok? See you in a moment. A las 10:53 regresamos, pendientes de la hora. Who is with me? Ah, Ileana. Hello, Patricia. Mire, yo ahí en línea hice los ejercicios. También yo uno he hecho ahorita. Ajá, entiendo que los enviaron. Sí. El primero hice. Yo hice los tres. Los dos primeros hice. Yo voy al segundo ahorita. Ah, bueno, voy a abrir el segundo. Uh-huh. El segundo. Donde hay una imagen. There is a card, ¿verdad? Pero bueno. There are. Ajá, eso voy a hacer ahorita. Eso voy a hacer ahorita. Agenda web. Uh-huh. Lo estoy haciendo en la computadora. A comenzarlo voy. Yo el teléfono. Ah, va, en el segundo, vamos. Sí, el segundo. Ajá, sí. There is a police car. There is, ajá. Donde dice two kids, ahí es there are. There are, yes. Hagamos uno cada uno. Vaya, muy bien. Usted la siguiente. Va, there are some cherries. Mr. Giovanni and Miss Diana, why you didn't join to the breakout rooms? Miss Diana? Miss Diana? Hello? ¿Cuál está haciendo? El número 2, el de la imagen. Número
Yo no sé, pero en español me avienta los ejercicios. Pero ahí le da la opción de ponerlo en español en inglés. Puede ponerlo en inglés para que pueda practicar las clases. Generalmente, don Manuel, disculpe que lo interrumpa, la opción la tienen en el navegador donde aparece el símbolo de Google Traductor. O muchas veces aparece en el mismo enlace. Le aparece un icono que es como de Google Traductor y colóquele ahí mostrar en original. O mostrar original de la página web. Sí, ya lo arreglé. Gracias, sí. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a ver. Y el último, a ver si nos deja. Ajá. Este es negativo y positivo. Dice que si en la imagen hay un sofá, dice. There is. Uh-huh. There is. Si hay muchas plantas, there are. There isn't. No. O sea, según la imagen. Ajá, sí, uh-huh. Ajá, según la imagen. Vale. Entonces, si hay muchas plantas, there are. Hay dos macetas. Sí. Sí, there are. Chairs, no sé qué es. Vamos a ver. Son sillas. Ah, pues ese sería there aren't. There aren't, porque no están. Sí, no están. El otro, si hay una televisión, there isn't. Isn't. Ajá. Después que sean dos gatos, dice, there are. Sí, there are. Bueno, tres perros. No, solo uno. Uno. There isn't. Uh-huh. Isn't. Uh-huh. Una pintura, sí. Pero aquí en el donde están los dogs, no será uh-huh. Their parents, porque son three dogs. Sí, sí, verdad. Uh-huh. There aren't. Luego sería any pictures. There are, ajá. I mean, there is a table. No, mesa no hay, ajá. No, there is. And there son más que es, no sé. Algunos ratones. Ah, sí. De vamos a ver. Sí, salió. Vamos bien, vale. Tomémosle la pantalla, la captura también y la mandamos. Uh-huh. Esa era la última. Ah, solo son tres. Okay. Solo tres, sí. Ah, pues sí, no salió bien. No salimos tan mal. Uh-huh. A la que hice el examen. Cabal, que sí. No sean tan difíciles. Vamos a ver. Vale. Ahorita. Siguen cayendo. Uh-huh. No está bien. Afírmate negativo. Solo esos tres links son. Sí, solamente. Uh-huh. Es que como se llenó de imágenes, ya no los veo. No, pero solo tres eran. Por eso dijo él que los copiáramos antes. Porque los íbamos a perder. Ajá. Pero sí, solo eran tres. Ok, sí.
Vamos a esperar que regrese. Dijo 5 minutos. Ya pasaron. Sí. Okay, do you complete all the exercises? Yes, teacher. Yes, teacher. Amazing. But yes, completed. Okay, excellent, very good. Muy bien, excelente, excelente. Bien, ahí teníamos nosotros esos tres ejercicios que espero hayan ayudado a reforzar un poco el uso del there is y el there are. Mañana nosotros vamos a estar trabajando nuevamente con esta sección número 3. Mañana es jueves y bueno, mañana jueves vamos a lograr alcanzar, esperaría, el 75% de progreso de la sección número 3 y el viernes completamos ya con el 100% de la sección número 3, ¿ok? En cuanto al trabajo que tienen ustedes, pues creo que les enviaron un mensaje también de parte de Inglés Corporativo de que ustedes podían ir avanzando en los ejercicios. Si usted quiere avanzar hasta la sección 5, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer con toda libertad. Si tiene alguna consulta sobre un ejercicio, pues este es el momento idóneo para preguntar. Una pregunta, teacher. Claro, adelante. En uno de los ejercicios que nos acaba de poner, ¿sí? Hay uno donde teníamos dudas con Ileana, porque suponíamos que era there are, porque estaba utilizando any. El any. Y no salía bien al principio. ¿Lograron identificar si era negativo? Era negativo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que utilizaron? Ya le digo, teacher. Espérame, era. Es que creo que era there are any. Picture. Esa era la respuesta que salió correcta, pero nosotros pensábamos que era negativa. There aren't. Ah, sí, vaya, es que ahí dependiendo de la imagen. Yo por eso les decía, yo en uno de los ejercicios nos íbamos a fijar muy bien el hecho de identificar si los objetos o los nombres a los que hace referencia cada una de las oraciones se encontraba en la imagen superior que tenían ustedes. Ajá. Es por ello. Si se encontraba, iba a ser un afirmativo. Si no se encontraba, iba a ser un negativo. En este caso, si por lo visto sí estaba en esa imagen,
Es por ello que tuvieron que utilizar ustedes el afirmativo. ¿Ok? Teacher, but okay. I have a question. Sí, pregunte. No, Ileana, adelante. Ileana. Sí, bueno, entiendo entonces, no es cuando la respuesta es negativa, sino cuando no existe el objeto o los objetos, podemos utilizar any. Exactamente, es que el any, vaya, cuando nosotros estamos haciendo una pregunta, es cuando utilizamos el there are, perdón, el sí, el there aren't en negativo. Vaya. Si usted crea una oración diciendo no hay ninguno de X objetos, okay, ninguno, el ninguno es el que se traduce como any, que generalmente es para indicar un negativo. Negativo en el sentido de que no afirma algo, ¿sí? Simplemente lo que hace es, identificar que X objeto no se encuentra en cierta posición, lugar, o lo que sea que nosotros señalemos, ¿sí? No sé si me voy a entender con él. Yes, teacher. Bueno. ¿Otra pregunta? No, teacher, I have the same question of Ileana. Bueno, otro aspecto importante del uso del there are y con el any es cuando utilizamos nosotros, por ejemplo, en oraciones afirmativas el any, perdón, el there are, con el any cuando este es plural. En el ejercicio que ustedes tenían, si no me equivoco, decía pictures con S al final. Al ser un plural, es imposible el utilizar el there is, porque el there is nos dice que, la regla nos dice que únicamente lo vamos a utilizar con singulares. Si hubiese dicho picture, ok, entonces ahí no cabría el uso del there are. Bien. ¿Tiene más preguntas? No, teacher. No, vaya, ok. Para mañana, pues si ustedes tienen X preguntas sobre X ejercicio, me lo pueden hacer saber por WhatsApp. Y yo voy a estar pendiente de tocarlo en la videoconferencia para que pues todos se conozcan y vean las respuestas o la explicación del porqué de los ejercicios. Un detalle que se me escapó mencionarles al inicio es que si en algún momento ustedes encuentran un ejercicio que crean que tiene problemas, lo vamos a intentar reportar. Ya sea porque, digamos, usualmente hay un ejercicio, esperaría que ya no esté dando ese problema, pero anteriormente habían ejercicios que tal vez porque le faltaba el punto nos tiraba error, o porque había otro tipo de respuesta que no coincidía con el ejercicio, entonces nos tiraba error también. Así que si hay algún error, repórtenlo. Y voy a enviárselo yo a los asistentes técnicos. Y Liliana, ¿usted tiene alguna pregunta? Veo que tiene la mano levantada. Sí, por cierto, hoy yo mandé por correo, uh-huh, el correo que nos ha estado, la persona que nos ha estado contactando, ¿sí? Yo le mandé porque me estaba dando muchos errores, no, ninguna de las respuestas posibles del ejercicio 3.11 me las aceptaba. Entonces ya fue que yo las lo mandé y me ayudaron. Aquí, hoy en la tarde me mandaron la captura de donde estaban las respuestas correctas. Ah, ok. Bueno, entonces, les daban error. Ajá, les daban error. Uh-huh. Igualmente, si tienen alguna consulta, pues lo pueden hacer por el chat que nosotros tenemos en WhatsApp.
Yo con todo gusto les puedo ayudar y puedo reportarlo a los asistentes técnicos y ellos nos van a brindar asistencia. O lo pueden hacer directamente como lo hizo Liliana. ¿Okay? Sí, yo porque no lo mandé al grupo, la próxima también lo puedo hacer. Sí, les comento esto y les digo que preferiblemente tal vez lo podemos hacer por el grupo de WhatsApp, porque así todos estamos enterados del error. Y digamos, Liliana tuvo un error en X ejercicio que estaba mal configurado, pues ya todos sabemos que en ese ejercicio pues hay un problema y tenemos que solicitar asistencia. O nos comparten también las opciones de cómo solventar ese ejercicio. Ok. Sí, y es que como, no sé, fue la primera... Sí. El caso que pensé, porque como ellos han estado enviando de que si cualquier cosa también sí, están para claro, ayudarnos. Claro, ajá, no, por supuesto, y eso siempre es así. Eso siempre, ajá, es así, y usted lo puede hacer, seguir haciendo como usted guste, ¿ok? No, no le estoy diciendo yo no hágalo así, no, sino que ahí usted tenemos las opciones. Ah, exacto, gracias. Así es. Bien, chicos, entonces... esto ha sido todo por esta noche. Nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora, por el mismo canal, y eso sería todo. Bendiciones a todos y que tengan una linda noche. Adiós. Good night. Bye. Good night, everyone. Bye, everybody. Thank you, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Thank you. Adiós. Bye.